Sí, pero quizás todavía no, porque como no está la carne. El arroz ya está hecho. Bessie, el arroz ya está hecho. Ya subieron, dijo que el arroz. Ok. La bolsa es de último modelo, son de las nuevas. ¿Por eso no está el arroz? Vaya, no estoy preguntando yo, pues. Vaya, entonces hagamos el arroz. ¿Vos podés hacer arroz? Vaya, hagamos arroz, pues. Una película, mija. Dijeron que no está entonces. Como te dije en el mensaje, que Dios te oiga. Abrilo, pues, queremos ver, cielo, queremos ver. No, el abrazo, hombre. No vayas a romper la bolsa porque está bien bonita. Ya viene rota, diosa. Ya le dije que es de la última modelo de las nuevas que están saliendo. Tómalo una foto para que la ponga conmigo. Y a tres niñas, vos. ¿De quién son? Los he metido, son de cuadrito. Yo me quedé ahí, estaba en medio de ella. El teléfono pones así, ve, porque ya foto ya no se imprime, ya no se imprime, solo en el teléfono las anda uno. Así que el teléfono lo pones así en el. Él imprime. Lo que más me gusta también es estos chicles. No, no, no. Pero. Ah, pero Lalo, no son tuyos. No, es de ella. No, dijiste que no. Dijiste que no eran de ella. Ah, no, corazón, okay, okay. Esto es lo que le pido. ¿Cómo dijo? Dijo la secretaria. No era para la Bessie. No, no era para ella. Como dijo la que le mandó al diablo el cumpleaños. Hashtag, no regales nada de lo que te doy. Ya te va la Jenny, egoísta. Mira, a ver. Y hablando de Daisy, vos vino, no vino. No le invito a la Bessie. ¿A quién? A la Daisy, la escritora. Si no, ya le digo, yo no es necesario que ella venga. ¡Amor! No es necesario que yo le invite, le dije porque usted y yo sabía que... ¿Ah, que sí, va? Ya estaba conmigo toda la tarde. La trajo Nando, vos la trajiste. Viejo, esto es lo que le pega en el cielo a uno. ¿Dónde dijeron que iban a chapear? Ahí, ve. Todo enfrente ahí. ¿Vos, pues, no parece, pues? Ya, quiero ver. Yo era trabajador. ¿A qué va a decir? Todos me han dado regalos. No, yo. Te queremos. El aprecio. No, todo. El Chelito no te dio nada. Gilo no te dio nada. Julio. Julio no te dio nada. Yo espero que con el regalo que yo le dé se emocione así como se emocionó con el regalo que yo le dio. Con ese. No, pero aquí sí, con el nivel creo que no. Es que el nivel creo que no. Es que no creo que no le guste lo que le voy a dar. Bueno, si tiene todo lo que vos, lo que te pidió. No. Un carro igual que el de Henry. ¿Dónde? ¿Qué te preguntaron si era carro? Si era carro. Siete velocidades. Cinco movimientos diferentes. No, no lo voy a emocionar. La voy a gritar. La voy a grabar porque no la voy a dar en cámara. ¿Vale? Y a ver qué es lo bueno. De que no se lo va a pasar gritando la vez que lo dé, sino que toda la noche va a escuchar carita. Y yo voy a ver qué batalla está haciendo y nada. Voy a comprar el pastel, me dieron un pan. Démosle vuelta. Ah, gracias a Dios. Démosle vuelta. ¿Ya viene el pastel? Sí. ¿Ya está puesto ahí? A ponerlo, Iván. Démosle vuelta. Algo tardecito, pero más vale tarde que nunca. Deja, dice Daisy, que lo comamos. A ella lo voy a dar, ¿no? Daisy, oiga, pues. Ah, pues no, Daisy, no le agarre. Si no agarré, yo no agarramos. Sí, ya. Ya, pues. Eso quiero yo. A ver si estas mamacitas pueden tortear así. Yo voy a ver con quién me voy a casar de las dos. ¿Y Mari? Allá le veo el futuro, ¿ven? Pero a la Heidi. Sí, a mí me cuesta, cama. ¿Torteabas allá? ¿Ah? ¿En tu casa torteaban o compraban tortillas? No, a ver, es raro que ahí torteen. Mejor pero la hermanita sí puede, no ella. ¿El de la Heidi? Sí, la hermanita ella sí puede. No puede. ¿Ve? Pasable. Pero hay que ver. Sí, está bonita. Delgadita. Puedes tortear para sentada y pasar la tortilla para que la echen ahí sentada. Está bonito. Viejo. Dice que si lo metemos al refri ahorita o lo dejan ahí puesto. A la refri. A mí fue mi vieja, pero. ¿Cuál vieja te fue vos? Ah, la otra Daisy. El de los dos. Sí, las hago. El de todos. Siguiente sería, cierto día. No. Y lo que queremos es que se vea tortilla. Que no, que haga algo. Yo mejor que vos. Encontraste algo que puedas hacer. Yo mejor que vos. Pero no me queda.
A tortear. No puedo tortear, no es mujer. Y a ver si que no te va a enseñar a tu táctica. Es que así es machista, este loco así es machista. ¡Viejo de aquello! Ah, ese torteado. Lo que me refiero es que no me quedan bonitas, vaya, no. Pues, sí, sí, ay, es que yo digo que somos que no se ha hecho nada todavía. Y eso lo pone en las sillas allá. Para ver hasta dónde va a llegar la sombra. Vamos a arreglar verde. No, y no, Felipe va a chapodar ahorita, pues. Ah, Felipe. Sí, Felipe. Felipe. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué te espera todo eso, Felipe? ¿Esto? Vete, palo nuevo. Felipe, cortadella le voy a dar. Cortadella tiene que desde allá, mire. No vaya a volar un palito que hay por ahí, o de limón. Y por ahí creo que hay otro palito. Nada, espérame. Deja de burlarte, estamos iguales nosotros. Pero por lo menos ya. Pero mira, la Nayeli por lo menos ya tiene cuántos años en el canal, vos. 8 años y no ha aprendido a tortear. Y esto cada vez le decimos que aprende a tortear y no ha aprendido todavía la Nayeli. Sí, yo no me pongo a tortear. ¿Y cómo ha salido la hipótesis? Sí, me están enseñando. No, porque nada podía. ¿Cómo sale la hipótesis? Bueno, estaba, le están enseñando. Ella, mírala. Mire, bonita. Y la Heidi aprendiendo, dice que está en la etapa de aprender. Sí. Y la Ivania sí es tortillera vieja. Mira, mira, está trabajado de vender tortillas, creo yo. No, pero sí. Vaya, haría pecado que. El de la ella, pues es igual de las. No, vamos a juzgar. Esta es mía, ve. Esta es la tuya. Esta es de la Heidi, esta no, es de la Nayeli. Yo digo que después. Ya está cocida, ¿no? Para que vea, para ver hasta dónde la van a poner cuando esté la sombra. Depende de lo que comamos. No importa la forma, siento yo. Peor bicho, ¿por qué no le lavan la mano y ya ponen a hacer tortillas ustedes también? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Cómo que hablo de trabajo de mujeres? ¿No están haciendo nada ahorita? Está bonita, ¿eh? Pasable. Todos yo digo que solo que quede cocida, no importa la forma. Chiquimán, ¿puedes hacer tortillas? Vaya. Pues sí, Canadá, que no. ¿De qué? No debería importar el tamaño, ni nada, con solo que queden cocidas. El tamaño no. El tamaño no, sino la forma que la no. La forma también importa. Y también lo grueso importa. No, porque a veces sí está muy. Ella se llama Dalila. Ah, Dalila. Mira qué bonita la gente. Sí, están bonitas, bonitas, bonitas. Chiquitas, delgaditas y bonitas. Matilda, le voy a ver de dónde la comatilda. Y está caliente la pancha ya usted. Vaya, tírame viejo. ¿Tan mal no están? No sé. Ah, ya vienen, la vienen tapando. ¿Por qué no viniste antes vos, Melissa? Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Do you. Happy birthday to you. Mi hermosa está corona. Ay, ¿por qué te fui mujer? Sorry. Por eso todavía. Wow. Gracias. Y ese tamaño está allá, la cuca, vos. Sí, ya también dejo ya. Okay. Muchas gracias. Y porque yo la cuca la veo enana y enana cada vez más. Ay, no. Esta mujer va a ser grande. ¿Qué fecha cumplís años? ¿Ah? ¿Qué fecha cumplís años? El 15 de marzo. El 14 de marzo. 14 de marzo. ¿Y van a ser cuántos años? 15 años. A ver si me pregunto. ¿Y tenés quien te patrocine la fiesta? No. ¿No tiene quien le patrocine la fiesta? ¡Pide la tarjeta! ¡Ah! ¡Ay, porque llorabo! Porque llorar. Es que me cayó champú. Ah, ok. Dice, feliz cumpleaños chaparrita, que cumplas muchos años más de vida. Gracias por siempre estar para mí y por las veces que me ha aconsejado. Espero le guste mi regalo. Es algo sencillo, pero sí con mucho amor y cariño para usted. La quiero mucho. Pero no es tu letra, ¿va? ¿Por qué usted? Porque está bonita, no creo que sea tuya. Nah, paja. Pero no importa. Gracias, Melissa. Gracias por eso. Y fíjese que a veces me pregunto, va, yo digo, ¿por qué? Vaya, por ejemplo, si los bichos me llenan sus detalles, los suscriptores me mandan detalles. A veces bien, mismo me pregunto que por qué recibo este tipo de cosas. Yo. Y siento que quizás, no sé, quizás Dios ya me bendice y ya sabe por qué. Yo tal vez no sepa, pero tal vez Dios sí sabe. Pero no sé. ¿Qué dijiste vos? A ver, ¿qué dijiste al final, no entendí nada.
lo que yo digo es que a veces no entiendo por qué me regalan Memo. Ay, no, no, hacerlo formal, Memo. Yo no puedo. Aprende, ahí está, no, como está viendo la Heidi. Yo soy panificador, no soy torteador. Ah, para más chiquimambe. Vamos, chiquita. Pues sí. Lo que estoy diciendo es que a veces no entiendo por qué me regalan este tipo de cosas, pa. O sea, yo ves y por qué, sabiendo cómo soy y toda la cosa. Pero le digo que, o sea, quizás Dios sabe por qué. Tal vez yo no sé, pero Dios sabe por qué. Tal vez tendrá Dios un motivo, no sé. Pero igual también a veces no entiendo por qué las personas se cariñan conmigo. Porque no soy... O sea, probablemente vos decís que no sentís que seas tan buena amiga como para merecerte todo esto. Ah, eso es el tipo. Pero sí, por ejemplo, vaya. No sé cómo le tengo que hacer aquí. Pero ahora es que no sé qué. Pero gracias por tener ese detalle tan lindo conmigo. Chuga, quítate de ahí. Las veces que yo siempre te he aconsejado, nunca lo he hecho para mal. Yo siempre lo he hecho para bien tuyo. Yo también te aconsejo, el 11 de marzo cumplo años, ¿oíste? Pero este año eres bien carero. Siempre quiero verte bien, nunca quiero verte mal. Tú eres una niña muy bonita, como te he dicho. Hay muchos por ahí afuera queriéndote... que tal vez comerte la mente o lo que sea, pero siempre sea inteligente, nunca seas como nosotros, que a veces que caemos en lo que no debemos. Pues la chiquimón. Pero muchas gracias. De nada. Yo también le quiero. Y no te vayas a ir. No. ¿Por qué viniste tan tarde vos? Porque no me había bañado y me voy bañando. Ah, ay, oígala pues. Sabía que a las 3 era el cumpleaños y hasta qué hora viene apareciendo. Las 5 de la tarde ya. Las 4 y 14. Y ya tendríamos, que estar comiendo a las 4 y 14. Hasta comido. Ay, está chulo. ¿Cómo llama esta rosa, vos? Rosas eternas. Así se llama. Sí, porque de tela. Nunca, ajá, porque nunca mueren. Estas no se marchitan. Tiene razón, están mejor, así que quizás que las que mueren.